le Maroc avec ce garçon qui vient des quartiers de Fès, Soufiane El Bakkali. Soufiane to the Manchester Institute of Health and Performance, a cutting-edge facility dedicated to exploring and developing some of sport's most elite talents. Is Morocco's leading steeplechaser. At just 20 years old, he not only made the final of the Olympic Games Rio 2016 at his first attempt, he also placed a remarkable supreme endurance as well as excellent agility. The stats show he is one of the tallest men in his sport, but what are those vital anatomical advantages he needs to push him to the top of the podium? En revanche, pour Mayedine, ça va l'air un peu plus compliqué pour l'instant. Regardez Bakkali, El Bakkali qui vient. Et... oh là là, et très très bien. C'est incroyable parce qu'il n'y a plus qu'un seul Kenyan qui suit. Se pedía 2.37. Pues por ahí va. Yo por la cuarta para ahí, sí, sí. Está. No vamos a tardar en ver el. Vemos ya Jagger. A los 3.000 obstáculos. Se ha retirado a Zona Libre y tira Jagger. Y el Bakkali y Kipruto. Kipruto está sufriendo mucho ahí atrás, sí. Jagger y el Bakkali. Kipruto no es este suma. Sería maravilloso que se llevaran ambos el triunfo de una gran marca. Que una marca por el 8.000. Fíjate el Bakkali. Su campeón del mundo y tercero del mundo. Pues sí, el Bakkali tremendo, un ataque largo, un ataque de 300 metros en la cerración de Jagger. Esto va a ser un marcón de espalda, sí, sí. Cuidadín. ¡Uf! ¿Cómo está corriendo este hombre? Es que van a bajar en los 8 minutos, estoy absolutamente convencido. ¡Qué manera de atacar! Es que le está sacando en un momento 10 metros a Evan Jagger. ¡Qué gran final del Bakkali! Que mira se quedó. Qué bien ha pasado. Incluso mejor que Jagger, sí, que Jagger está cansado. El Bakkali se va a enfrentar el último obstáculo. 7.43. Va a hacer una gran marca. Se quedó con mal sabor de boca en su país. Vamos. El otro día en el meeting de Rabat. Ahora ya solamente carrera lisa. ¿Qué marcó? Para llegar a la meta. Vamos a ver. 55, 56, 57, 7, 58, 16. Sobre 8.01 tal vez. Evan Jagger. Impresionante. Tremendo. Carrera de este hombre. 7.58.16. Qué pena, Evan Jagger se merece también bajar de 8 minutos. Yo creo que es un demonio que le está persiguiendo constantemente esa marca y no termina de conseguirlo. Se ha quedado muchas veces a las puertas y hoy no.